All right, it's time to start with the class. Hello, hello. Good evening to everyone. Good evening, teacher. Hi, Manuel. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Hi, Lillian. How are you too? Tell me, let me listen to you. Let's start the class by listening to you guys. How are you? Okay. Yes, Manuel, tell me. Don't be afraid. How are you today? How? Very good. You're very good, excellent. That's a great answer. You're good today, excellent. In your case, Lillian, let me know. How are you today? All right, Carlos Cruz. Solo este radio oyente está trabajando. Thank you so much for letting me know, Carlos Cruz. Don't you worry. Okay, there you are. Your classmates are coming right now. Please have your cameras on. There you go. Excellent. Cameras on all the time, all the class. All right. Okay, Hello, though. hello, good evening, teacher. Hi, Robert. Welcome, Fatima. That's okay, Fatima. Take your time and then you have your camera on. Claro, hay excepciones o momentitos en que sí, es justificable tener nuestra cámara apagada. Pero de ahí lo contrario, encendámoslas e interactuemos siempre. Es necesario tenerla. Recuerden que es uno de los requerimientos que nos solicita INSAFORP. So, thank you, Ana María, Xiomara, and Manuel. Thank you so much for having your camera on. There you go. There you have it. That's all right. Okay, Natalie. Natalie nos escucha cortado. ¿Alguien más, chicos? ¿Será solo la conexión de Natalie o será de mi parte que se escucha cortado? ¿Sí me escuchan bien? Yo no escucho nada. You cannot Yo sí la hear escucho. me. Vaya, me escucha. ¿Y se escucha Sí. bien, Semara, cortado Un o todo bien? poquito cortado. Un poquito cortado. Por segundos. Really? Ok, let me check. Vamos a revisar igual mi conexión. Siempre indíquenme si se escucha cortado para yo poder revisar a ver qué es lo que pasa. Vaya, ahí vamos ya encendiendo las cámaras. That's all right. Excelente. Sandy también ahorita estará de oyente. Natalie va de camino a casa, está de oyente. Entonces, tengo a Carlos Cruz, Natalie y Sandy. Ellos están ahorita de oyentes. Los demás sí. Vamos a estar activos. How was your day today? How was your day? Was it good? Was your It day? was a good day. It was a good day, Robert. All Yeah, right. really good. Excellent. A pretty good day. Yeah. Okay. And the rest of you class, how was your day? The So rest of tired. you. So So tired. So tired. tired. Was it hot? Was it a hot Yes. day? Yes, right, Hot. Samara? That's what I Yes. felt.
Yo sentí eso. It was very hot. And even right now, it's really hot. Sí, Is that? Yeah, mucho. right? It's a lot. A lot. It's very hot right now. Probably because before it starts raining, the weather, it's so hot. Antes de llover, casi siempre, the weather is very hot, right? There you Sí, go. Okay, how many students do we have? Ya tenemos 18 students. Estamos muy bien, we are all right. All right, faltan todavía un par de estudiantes. Démosles un minutito más. All right, class, it's nice to have you in today's class. Yesterday, you had your day off. ¿Descansaron ayer? Did you have your day off or not? Yeah. Yes, you did. ¿Sí descansaron? It was a holiday. It was a holiday. ¿Saben qué es un holiday? What is a holiday? Día festivo. Ajá, un día festivo. And how do we say día del trabajo? How do we say día del trabajo in English? Labor Day. There you go. Labor Day. Vamos a presentar aquí. Parte del vocabulario. Siempre clase, cualquier palabra nueva que se nos ocurra o que podamos hablar, claro, sea bienvenido el vocabulario nuevo. Una de las recomendaciones siempre es tomen apuntes. Cada palabra nueva que ustedes tengan duda o que surja en la conversación, porque de eso se trata la clase. Siempre tomen nota. All right. Bueno, entonces, vamos a empezar con eso. Les decía que ayer fue un day off, una holiday. What's a holiday? That's why let me show you the vocabulary. Empezamos con eso antes de empezar de lleno con la clase. Aquí estás. Day off. Day off, un día libre. For example, sometimes you have 1 or 2 days off from work. ¿Tienen 2 días libres a la semana, me imagino, o muchas veces uno? Un day off. ¿Cuáles son sus days off during the week? During the week, the weekend only. The weekend only. So it means Saturday and Sunday. So those are your days off. Okay, vaya, palabra nueva. Day off. I don't go to work. I don't do the regular activities that I tend to do. Y decíamos que yesterday it was a holiday. Ayer fue un holiday. El día del trabajo. And how do we say día del trabajo in English? Labor Day. Labor. Can you spell Labor's Day? ¿Quién puede deletrear? Practiquemos. A, L, A, or L, L at the beginning. No, L, 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 yes, L. L, A, 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 B, V, O, O, R. R. And look, we have a possessive. Day. Tenemos un posesivo. ¿Se acuerdan que ya vimos este tema? Posesivo. ¿Por qué creen que es posesivo? Cuando lo leemos en Spanish. ¿Cómo sería entonces? Labor's Day. Porque pertenece a. Ok, entonces, ¿qué exactamente? Algo le pertenece a algo. En este caso, cosas. Día de el trabajo. Acuérdense que también esto es sinónimo. Como cuando decimos decir, cuando queremos decir de. Labor's Day. El día del trabajo. Por eso es que a veces nos parece que en inglés escribimos al revés. Pero es por eso, es por el orden que le damos en inglés. So, Labor's Day. Ahí tenemos nuevo vocabulario. So you can use the vocabulary. Así se va aprendiendo. You construct the language by acquiring new vocabulary.
All right, there we have it. Let me show you the topic that we have for today. ¿De qué vamos a hablar ahora? This is going to be class number 10. Vamos justo a la mitad de nuestro curso. This is class number 10, and we are going to finish with this topic. But in previous classes, as you may remember, we were having a written practice. Ya hicimos la práctica escrita. Ustedes ya redactaron un párrafo corto. ¿Cómo es su rutina diaria? So in this case, we are going to have an oral practice. We need to speak today. Okay? So class number 10 is going to be about simple present practice, daily routine. You need to express about your daily routine. All right, class. Let me stop sharing here. ¿Ya somos cuántos en la clase? 19. Vaya. Luego de esto, 7:20, 7:25, vamos a revisar la asistencia. Recuerden, cámaras encendidas. Solo los que han justificado. Cámaras apagadas. Los demás, sí. Please, have your cameras on. Okay, daily routines. If we go and talk about the daily routines, we can use a lot of new verbs. Vean el vocabulario. Hay mucho vocabulario en esta clase. Se fijan acá. In the first slide, I bring you 5 different verbs. ¿Qué verbos les voy a presentar acá? Ayúdenme a leer. The first one. The verb. Prepare. Ajá, muy bien. Muy buena pronunciación. Prepare. Prepare. And what is the meaning of prepare in Spanish? ¿A qué les? Preparar. Preparar, muy bien. Es el verbo preparar. Second one. ¿De qué se trata el segundo? Bye. Bye. Buy. And what is that in Spanish? Comprar. Comprar. Muy bien. El verbo comprar. How about this one? Can you pronounce that one? Eat. Eat. What is the meaning of eat? Comer. Comer. También, aparte de comer, ¿qué tenemos? Take a look at this one. Drink. Drink. Ah, okay. Bebé. También podemos adaptarlo como tomar. ¿En this one? ¿Qué verbo es ese? Open. What is that in Spanish? Abrir. 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 Muy bien. Prepare, buy, eat, drink, and open. Con todos esos verbos puedo crear una rutina. Cosas que hago. Verbos igual a acciones. Acciones que yo hago todos los días. If you see, here I have the examples about the use of prepare. I prepare. What do you prepare every day? I can say I prepare my breakfast. I prepare desayuno. Mi desayuno. My lunch. Mi almuerzo. Almuerzo. Almuerzo, muy bien. Ahí creo que no incluí cena. Ya lo vamos a agregar a nuestro vocabulario. How do you say cena in English? Cena. Dinner. Dinner. I prepare my dinner. ¿Y cómo se le llama a todas las comidas? O quiero ser específica. Una comida en el día. No ser específico, desayuno, almuerzo o cena. How do you say that? Un tiempo de comida, ¿cómo se le llamará? My un tiempo. ¿Cómo así? Ejemplo, ¿cuántas veces comemos al día? How many times? ¿Cuántas veces? En teoría. Tres veces en teoría. En teoría, eso, que exacto. En teoría comemos tres veces, aunque no. Comemos no María, entonces, ¿cuánto quieres decir? Que yo preparo una comida o un tiempo de comida. ¿A quién me están regañando? A meal. A meal.
tres tiempos de comida. O sea, un tiempo de comida lo llamaría meal, una comida, dos comidas, tres comidas al día. Tal vez suena raro la traducción al español, pero es una comida, a meal. I am preparing my meal. Y no tengo que ser específico. Meal puede ser breakfast, lunch or dinner. ¿Cuántas? Esto es meals. Como cuando dicen yo preparo mi comida. Muy bien. Entonces ustedes no van a decir I prepare my food. Nunca. Porque en sí nosotros no decimos eso. Nunca vayamos a ocupar esto. I prepare my food. No. Nunca. I prepare my meal. Y pueden estarse refiriendo al breakfast, lunch or dinner. ¿Sí quedó claro? Meal, meal, meal. Okay. I prepare my food, never. Se escucha una traducción. I'm sorry? Yes? ¿Y el brunch? Ah, brunch. Brunch, it's brunch, a combination. Brunch. Fíjense que brunch es una adaptación. Una combinación de dos tiempos de comida. ¿Cuáles son? Breakfast and lunch. Hay días en que no podemos desayunar y junto el desayuno con el almuerzo. Entonces ahí le llamamos brunch, que viene a ser la combinación de, miren esta palabra, breakfast and lunch. Vamos a unirlas. Miren. ¿Vieron lo que hice? Uní dos palabras. Breakfast and lunch. Y fui uniendo, borrando letras. Brunch. Entonces, cuando quieran referirse que no han desayunado y a la hora del almuerzo están teniendo su desayuno con el almuerzo en conjunto, es un brunch. También pueden decir eso. I prepare my brunch. I prepare my brunch. Ahí está. Ok, tenemos breakfast, we have lunch, and dinner. You can be specific. También seamos específicos. I prepare a sandwich. I prepare... podemos también tener bebidas, no solo comidas en estos ejemplos. I prepare coffee. I prepare a burger. I prepare pupusas or some snacks. Snacks pueden ser como los refrigerios. ¿Qué tipo de snacks tienen durante el día ustedes? What type of snacks do you have during the day? Snacks. ¿Cuáles serán sus snacks? Los refrigerios que se toman en el día. Denme ejemplos de snacks. Cookies. Yes, you can have cookies. I eat some crackers. Las crackers. Do you know what is cracker? They are cookies. But it's a difference between cookies and crackers. ¿Saben la diferencia entre cookies and crackers? Cookies and crackers. ¿No? No. 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 Estas, las cookies, solo les vamos a llamar a aquellas que son dulces, las galletas dulces. Y las crackers son galletas saladas. Oh. Sí, no le llamen cookies a las galletas saladas porque no se llaman cookies. Se llaman crackers. Y las cookies son solo las que son dulces. Cookies and crackers. Y claro, son un tipo de snack. ¿Y el pan dulce será un snack? Yes. Claro que sí, todos comemos pan dulce en coffee. ¿Cómo dicen entonces pan dulce in English? ¿Ya ven cuántas palabras podemos crear de una conversación? How do you say pan dulce? No sé cómo se dice. Ni idea, bueno, aprendámoslo, don't worry. I don't know. I think by man. Sweet bread. Pero es que fíjense que si decimos sweet
Bread es bien literal. Sweet bread, aunque muchos que Sí. lo usan, claro que sí. Pero miren, llamémosle repostería, porque ahí entran muchos tipos de pan, ¿ok? Repostería. Entonces podemos llamarnos como pastries. Pastries. Aquí entran muchos tipos de pan y pueden ser dulces y salados. Pastries. Pan. Dulce, pan, salado. Ok, ahí está. Entonces son los tipos de snacks. Entonces ustedes pueden decir, I prepare snacks. I prepare Pastries. pastries. Muy bien, I ¿Y la prepare. semilla? ¿Cuál es? Perdón. Cuando uno come semillas, por ejemplo, almendra. Pero no una en específico, semillas. No, no Una una en serie de semillas. específico. Ah, ok, no una en específico. Ok. In this case, we can say. Let me see. Just let me think about that word. Semillas. Ok, there is a specific word. But déjenme acordarme, pero sí. Hay una palabra para general, porque también podemos ser específicos. Seed, esta sí es semilla, pero la que sembramos. Seed, semilla. Para referirnos a las que nos comemos, hay otro. Just let me think about it. Déjenme acordarme ahorita. Se Ok. llama Let me see a meal. Some snacks. Ok, so let's repeat. Ya nos vamos a acordar. Si a alguien se le ocurre algo, me lo dice, yo confirmo si es así o no. Vaya clase, miren qué oraciones pueden crear ustedes. I prepare, leámoslas una por una, one by one, go please. I prepare my yeah. breakfast, Great my job, lunch, my lunch, my dinner, yeah. sandwich, burger, some snack, a Okay, meal. and a meal, that's all right. Some I snack. prepare my breakfast, my My lunch, lunch, my my dinner, dinner, sandwich, the a burgers, sandwich. Some snacks and a meal. some snacks, a meal. Y ahí, si se fijan, incluso esa es una oración que podríamos agregarle un complemento. Yo la siento a veces incompleta. It's not like a very complete sentence. You can also have a complement. This is just the idea. I prepare my breakfast before I go to work. That could be a very nice idea. All right. Questions about this verb. Is it clear? Questions about this verb. Vamos verbo por verbo ahorita. Preguntas sobre este verbo. Yes. ¿Te quedó Simple claro? present. Simple present. Seguimos con la misma estructura. Hablamos del simple present. Ya no del otra estructura. Ya dentro de poco pasamos a una nueva estructura. So don't worry. Then we have the other one. Pongamos aquí las nuevas palabras que vamos formando. Brunch, lo voy a pasar por acá. Brunch. Ok. Segundo verbo, the verb buy. Buy. Escuchen cómo se lee o cómo se pronuncia. Buy. Comprar. Buy. Si yo no cocino, puede ser que en el trabajo, whenever I have some free time, or whenever I have my lunch time. Si no cocinamos, también usamos esto. I buy breakfast. Yo compro el desayuno. I buy lunch. And you can also buy your dinner. ¿Qué otras cosas compramos como nuestra rutina diaria? I buy the newspaper. ¿Qué más compran mientras salen de casa, están en casa? What else do you buy? Yes. ¿Qué más compran? Butter, butter. Ah, you can a bottle of water, okay, una botella de agua. Yeah, why not? Do you still buy the newspaper? ¿Todavía compran el You newspaper? Yes. no, no. No, right, in my case, I don't. I don't buy the Just newspaper.
But you know, there are a lot of people that they still buy the newspaper. Hay mucha gente que todavía compra el diario, el newspaper. Interesting, right? Sí, lo compran. ¿Verdad que lo para compran? Envolver pescado. Sí, ya ni lo leemos, ¿verdad? Saben que ahora creo que somos para más envolver digitales pescado, dice. Para envolver el pescado de Semana Santa. Ya pasó, niños. Los aguacates, los mangos. Para encender fuego. Para encender, yeah. Sí, funciona. Decíamos a bottle of water, una botella de agua también la compramos. A bottle of water. Y muchas otras cosas que compramos. Compramos candies, dulces también. ¿No compran dulces en el bus usted? Because I do. Something. Sometimes. Sometimes, you know, candies. Y aquí entra también cualquier tipo de dulce que compremos. Candies and all of that stuff. Ok, ya compramos, ya preparamos. What else do we do? If you see, we can also eat. I eat. Now this is a different action. I eat a meal. Como una comida al día. Imagínense que están a dieta. I eat a meal or one meal a day. Pero como no estamos a dieta, I eat three meals a day. Como tres tiempos de comida al día. I eat snack. I eat ice cream. I eat my lunch. Verbo comer. Claro que sí, es un verbo muy importante para las routines. What else do you do? Apart from eating, you also drink. I drink water. And you can be specific. I drink a bottle of water. Orange juice. Ah, pueden ser más específicos, no solo water. I drink juice, orange juice. Okay. I drink tea. Y son específicos. Cup tea. ¿Qué tipo de té tomamos? I drink cup tea. All right. Hay muchos tipos de té. Té de manzanilla. Chamomile. Chamomile jengibre. Tea. Ginger tea. De jengibre, right. De canela. De canela, cinnamon tea. Cinnamon tea. Okay. Té verde, green tea. Y así le llamamos. Así que aquí hay infinidad. Complementos. Infinidad de vocabulario. Look. Coffee. Water, tea. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas tomamos en el día? Water, soda. Muy bien. Soda. Ay, se, no, nada saludables todos. Yo milk. También. Yeah, milk, right? Soda es la categoría en general. Soda, milk. ¿Y saben cómo se dice chocolate? Pero el chocolate, wait, hay dos tipos de chocolate. O sea, fíjense que en español ocupamos chocolate y puede ser el candy, la snack, el dulce, la barra de chocolate. Y también nos referimos como chocolate a la bebida caliente. Entonces, en inglés sí hay distinción. ¿Saben que no se dice chocolate? A la bebida no se le llama chocolate, not really. Le llamamos hot. Así se llama. Y hot. Y la pronunciación, no decimos cocoa. Decimos cocoa. Hot cocoa. Ya ven que aprendemos cosas nuevas cada clase. Hot cocoa. O también hay hot cocoa. Personas que también se refieren como hot chocolate. Pero desde que ya decimos hot, sabemos que es una bebida. Caliente. Sí, pero sí, lo más común que yo he escuchado es hot cocoa. Hot chocolate. ¿Y cómo decimos energizante?
Una bebida energizante. Se escribe bien similar. Lo mismo, energy. Energy. Energizer. Energizante. Energizer. Do you drink energizers? Y and dry solo es para tomar bebida, ¿verdad? Por no Sí. Tomar. Exactamente, drink. No vas a agarrar. Todo lo que más tomamos. ¿Qué más pueden tomar en el día? I drink water. I drink coffee. Juice. Juice, igual, jugo. Ustedes son específicos. Orange juice. Primero mencionan de qué está hecho el jugo y luego la palabra jugo. Okay. Grape juice, jugo de I uva. Drink. I drink. I drink some wine. Wine. I drink a beer. You drink some wine. Pero será esa una rutina. Or sometimes, algunas veces a lo veces. Hacen. Ah, entonces, ajá. Algunas veces. Sometimes, así que quizás no se convierte en rutina, por eso quizás no los incluimos. Pero sí, I drink wine. Sí, solo los bolitos. I drink wine. Y si quiero tomar medicina, porque puede ser parte de una rutina también. ¿Verdad Sí, que? You see? Entonces también ocupamos drink, but only, solo con aquellas medicinas que vienen en líquido. Ahí no hay atolito. Ay, el atol. How do we say atol in English? Wow. Amazing, yes. I guess it's atol. Atol. Yes, atol. Solo que le agregamos una I at the end. Atol. Es que sí, esta ya la había visto. Atol. Atol. Atol de vainilla, de canela. El chuco. El chuco. Chuco. Atol. All right, there you have it. Ya ven, sí, esto sí es una rutina, atol, porque a veces Sí. Sustituimos el café por un atol. So, ya sé. So, you see, esa es una adaptación entonces de inglés. Atol. Una palabra que está en inglés y nosotros la ocupamos en Spanish, atol. Diario, O también puede ser a la inversa, puede ser a la inversa también. Muchas veces en Estados Unidos adaptan palabras del español al inglés. Yes. Esa es la diversidad del lenguaje de un idioma, adaptarse a muchas raíces. Es bien interesante estudiar un idioma. It's quite interesting. I really love that one. Ya ven que el inglés no solo es estudiar gramática, no, estudiar muchas cosas. Ok, drink, drink, drink. ¿Qué más hacemos? On a daily base. I open. What can you open? This is a very huge action. We can mix the verb open with a lot of activities. I open the office. A mí me toca ir y abrir la oficina. Soy el encargado. I open the office. I open the garage because I drive to work. In the case of doctors, I open the clinic. I can open the windows of my house, the windows of the office, or the windows of my car, or the windows of the bus, del bus también. I open the window. And this is an action that we do, you know, very frequently. ¿Qué más? ¿Qué otra acción podríamos combinar con el verbo opened? Open? Open. Open the door. I opened the door. Great job. What did you say? Escuché otra, pero no la comprendí. Open a book. Ah, right. You open the book whenever you are reading. ¿Saben que igual para las aplicaciones en digital usan su teléfono? I opened the apps, the applications. Claro, se usa también el mismo. Sí es cierto que no es una acción que hago con mis manos, literal, opened. Pero claro, a las aplicaciones, I opened the app, the application. Ok, any other question? ¿Cómo vamos con el vocabulario?
¿Qué más agregaría? Is it clear? Let me see. A Natalie la está sacando. Hasta ahorita estoy leyendo. Oh, no. Okay, class. So let me send this picture. Enviamos esta picture a WhatsApp right now. Ahí les queda para los que les está dando problemas de conexión. Y revisemos ahorita la attendance list. Here we go. All right. Van con la plataforma, clase. ¿Han trabajado? Por lo menos la section number 2, la sección 2, ¿sí? Yes. Ajá, ya vamos a revisar. Great job. La felicito. ¿Y los demás? También, también. Oh, excellent. Congratulations to you. Don't forget to practice. Here we go. Todos tendríamos que estar hasta este punto en el midterm exam. That was the last activity from the platform. Section number 1, section 2, and the midterm exam. All right. Profe, yo no pude acceder a la plataforma. ¿Y le ayudaron? ¿Será que lo contactaron? No me contactaron. Yo creo que se equivocaron en el correo. ¿De correo? ¿Cómo de correo? En el correo es un cero, yo creo que una O le pusieron, no fue donde me cayó. Ah, por eso. Pero sí, chicos. Sí, pedí, incluso el sábado en la mañana volví a preguntar si los iban a contactar. Ya quiero ver. ¿Dónde está Rebequita? Aquí está. Solo me respondieron, buen día, muchas gracias, verificaré el inconveniente con ellos. Era Eliseo, Natalie y Lilian. Natalie la contactaron. Bueno, no sé si está Natalie. Lilian, ¿será que la contactaron? Sí, no, teacher, en la mañana me contactaron y me ayudaron. Muy bien. En el caso de Natalie. Ok, gracias, Lilian. Si no, Eliseo, ahorita pido que lo contacten, ¿ok? Vale, don't you vale. Worry, hasta que podamos ingresar. Bueno. All right. So let's see who is in the class today. Do I have Ana Gloria Hernández? Natalie. Con Gloria, yo la busqué hoy tarde. Ajá. Para decirle, ¿verdad? Que le iba a ayudar con lo de su aplicación. Pero me comentó que había comprado un teléfono nuevo y que se lo había dado a su hija y que supuestamente mañana sí se va a pintar ya al 100. Ok, gracias Sandra por ayudarme con Ana Gloria. Sí, fíjense que yo creo que ya está sí, a tiempo todavía, porque ya lleva el 16% de conexión, apenas 16%. Ya la mayoría va por el 45%. O sea, imagínense la variación, pero sí, creo que aún puede hacerlo. Sí, solo que ella me dijo que le informara que hasta mañana se iba a conectar. Vaya, esperemos que no tenga problemas, Ana. Gracias por apoyar a sus compañeros. Ok. Ok, Ana is not here. Ana María Rivas. Present. Ok, Ana María, excellent. Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Ok, Brenda, thank you. Carlos Antonio Cruz. Carlos Antonio Cruz. Está por ahí, ¿verdad? Es el que solicitó permiso de estar como oyente. Carlos Enrique Mena. Do you know about Carlos Enrique Mena? ¿Alguien sabe de Carlos Enrique Mena? No. Él escribió al grupo. Teacher ha escrito en el chat presente. ¿Mena o Cruz? Carlos Enrique Mena dice Barahona. Aquí está presente, me dice. Ahí está Carlos. Sí, porque estaba revisando de que en la clase anterior sí no estuvo presente. Por eso preguntaba. Gracias, Carlos. Hoy sí. Tendis y Vania.
I guess she's in the class, right? Sandy dijo, ahí está. Thank you, Sandy. There. David Armando Romero. David Armando Romero. David Otoniel Cortés. Present, teacher. Ah, okay. There you are, David. Excellent. David Otoniel Cortés. Right. Fátima Laura Mejía. Present. Excellent. Gloria Isabel Galán. Gloria Isabel Galán. She's not here. Guillermo Josué Ventura. Guillermo Josué. Present. Okay, thank you. José Roberto Ramírez. Thank you. Karen Patricia. I'm here, teacher. I'm here. Present, teacher. All right. Aha, Robert. ¿Dónde andaba, Robert? Robert. Robert. Who is Robert? Let me see. Karen Patricia. Está Catherine Mercedes Soriano. I'm here, teacher. Okay, okay. Catherine. Creo que ya no está, ya no está, ya anda. Lilian Elizabeth Cuellar. No le pasé a la muchacha. No, present teacher. Okay, Lilian, thank you. Manuel Alexander Gómez. Present teacher. All right, excellent. Marielo Celis. Present teacher, no sé si ya me pasó lista, no oí. Ah, sí, Carlos, ya le pusimos asistencia, don't worry. ¿Con quién íbamos? Marielos, Marielos. Está por ahí Marielos. Ok, Marielos. Natalie Marilyn. Present teacher. Ok, Natalie. Oscar Eliseo Amaya. Present teacher. Excelente. Roberto Antonio. Present. Thank you, Roberto. Let me do something. Rocío Marisol Gómez. Do you know about Rocío Marisol? I guess she has never been here, right? Creo que nunca se conectó. Rocío Marisol Gómez. No idea, ni idea. Ella ni va a seguir, dijo. Ah, vaya, sí, porque me sigue apareciendo como activa en la plataforma. And... Yeah. Ahí está, not really. Sandra Yamileta Alvarado. Present teacher. Ok, Sandra. Verónica Guadalupe de Paz. Verónica is in the class, Verónica, today. Not really, right? How about Wendy Judith Quintanilla? Present teacher. Ok, Wendy. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramos. Present teacher. There you are, Xiomara. Excellent. And Yanira Reyes de Ascencio. Present teacher. Okay. ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo se siente en esta clase ahora? Are you better now? ¿Se siente mejor? Aún me estoy recuperando. Todavía, sí. Recuerdo que nos mencionó el viernes que se sentía mal. Sí, no me sentía muy bien. Sí, pero gracias por el esfuerzo de estar conectada. Excelente. Esa es mi clase, ese esfuerzo por estar conectadas. Thank you, class. Continuemos. Oral practice. Remember, ya les va a tocar a ustedes hacer la oral practice. So, any question, please let me know. Look, tengo otros verbos. 5 different groups. In this case, we have the verb close, feed, wake up, get up, and brush. Do you know the meaning of close? What is this? Close. Close. What is the meaning of the verb close? Cerrar. Cerrar, díganlo con así. Es que hay otro. Okay, feed. Maybe. Yes, tell me. Escucha. There are other meanings, I think, teacher,
for clothes. Clothes. For example? Yeah. Do you have an example? When I say to my son, come to me, come close to me. Oh, right. Oh. There you go. You know, in English, we can have a noun. Vamos a tener una palabra o un nombre que puede actuar como un verb. Or it can also be, puede actuar como un adjetivo, la misma palabra. O también puede actuar como, bueno, hay muchos tipos de figuras en este caso. Entonces, en el caso de clothes, the one that you are referring to, Robert, ese actuaría como un nombre. Come close to me, close, cerca, acércate a mí. Ahí sería un nombre. Como un verbo significa así cerrar, close, cerrar. Entonces recuerden que todos los que les estoy presentando son verbs. Todos estos son verbos. Ok, interesting. Feed. What is this? Feed. Alimentar. Alimentar. Muy buena traducción. Wake up. Wake up. Levantarse. Y entonces, ¿qué será get up? Levantarse era wake up. Not really. No. Get up sí es la acción de despertar, levantarse, despertarse. Uh-huh. When you open your eyes. Okay, cuando volvemos a la tierra, abrimos los ojos, así como, oh, ¿dónde estoy? Ah, estoy en mi cama. Wake up, esa acción, despertarme. Esa ya es otra, get up. Me levanto, esto es literal, I get up. Y no solo puede ser de la cama, puede ser de una silla. Get up. I get up. Es levantarse. Okay, and the last one, brush. Brush. What is that? Brush. Cepillar. Cepillar. Exactamente. Cepillar. There you go. I close the office. Para los que son jefes o encargados de una área, I close the office, I close my doors or the door, I close the curtain. ¿Saben qué es esto? ¿A qué les suena conocido? Curtain. Cortina. Cortina. Las cortinas. Curtain. Ok, ahí está. ¿Qué más podemos decir? El verbo cerrar. ¿Qué otra acción hacemos con este verbo? Close. Nada más. ¿Qué más cerramos? ¿Qué otra acción hacemos durante el día? Tiene que ver con el verbo close. Think about that. Close. Vamos, clase. Close the window. I close the windows. Pongamos the windows acá. The windows. What else do you close? Ok, quedémonos ahí. No se les ocurre otra más. Feed. Feed. Alimentar. What do you feed? In my case, I have one dog and two cats. I feed my pet. Aquí abarco a los gatos y al perro que tengo. Pets, mascotas. I feed my pets. No estoy siendo específica. But if I want to be specific, I can say I feed my dog in the morning. I feed my cat or my cats before I go to work. Ya ven el complemento que ustedes decidan poner, le da ese toque especial a la oración. I feed my pets, my dog, and my cat. ¿Qué más? Podemos decir alimento. Si se fijan, solo lo ocupé para mascotas, animales. Can you use my birds? Okay. Bird. Y aquí también. No somos específicos qué tipo de aves. Y can we use this verb for people? ¿Podemos usarlo para personas? Ajá. Claro. Sí, que sí.
Claro que sí. I feel my son. My son. My son, claro. ¿Por qué? Porque yo preparo la comida y yo se la proporciono. I feed. Es una acción, claro. Los alimentos. O sea, proporciono la comida. A veces es literal a los babies, a los bebés. Ustedes sí hacen esa acción. I feed. Yo tengo que darles la comida. Pero también proporcionar la comida es el mismo verbo. Feed. Le doy, preparo la comida y se la doy. I feed my family. Claro que sí. Okay, wake up. In this case, wake up, como es una acción que no varía. Despertarse es despertarse. What can we use? We can be more specific by including the time. What time do you wake up? I wake up at 6 a.m. I wake up at 5:30 a.m. I wake up at 4:30 a.m. How about you, class? What time do you wake up? I wake up at 6 o'clock a.m. At 6 o'clock. ¿Quién más? Xiomara, what time do you wake up? At 5:30, all right. Mm-hmm. In your case, excellent. Roberto Guzman, what time do you wake up? At 4:13 a.m. At 4:30, wow. What time do you wake up, Ana Maria? Hijo, ¿puedes ayudar? At 6 a.m. At 6 a.m. Wow. Qué suerte tiene Ana María, se levanta a las 6. Sandra y Amilet, what time do you wake up? I 5 a.m. At 5 a.m., okay. In your case, Brenda Diaz, what time do you wake up? I am 5. At 5? ¿Cómo iría toda la oración? I wake up. I wake up. Agregamos esa, la que nos dijo Brenda. What time do you wake up, Brenda? Can you repeat the information? I wake up at 5. At 5. ¿Por qué es necesario entonces que le agreguemos la expresión AM? ¿Qué piensan? Si yo dejo así la expresión, ¿qué pasaría? I wake up. Ah, se puede dar a entender que me despierto hasta las 5 de la tarde. Por eso es que soy específica, ya vieron. A.M. A.M. I wake up at 5 a.m. Por eso es que le agregamos A.M. Claro, si estoy durmiendo una siesta, ahí puedo decir P.M. Y es la misma acción. Estoy en una siesta, I wake up at 5 p.m. Depende de el tiempo en que yo esté durmiendo. All right. Wake up. Despertarse. Entonces, ¿a qué hora se levantan? Fátima Mejía, what time do you get up? At 5:30 a.m. 5:30, okay. And what time do you wake up? At 5:20. Ah, okay. Se levanta bien rápido. En 10 minutos está arriba. She wakes up at 5:20 and she gets up at 5:30. Wow, amazing. In your case, Manuel, where are you, Manuel? Hagamos las mismas preguntas a Manuel. What time do you wake up, Manuel? Wake up. At 6 a.m. At 6, and what time do you get up? At 6. 10 a.m. At 6:10. Están siendo reales, realistas con la información que me dan. Yo no creo que en 10 minutos ya estén arriba. Mentira. Preguntémosle a Karen. Karen Patricia, what time do you get wake up? At 4 a.m. At 4. Wow. And what time do you get up? At 4:30 a.m. At 4:30. O sea que desde las 4 está la alarma.
reprogramando, sí. Se reprograman hasta las 4:30. Yes, in my case, I do the same. Yo la pongo desde las 4:30, desde las 4:30, and sometimes I get up until 5:10 a.m. Imagine. So wake up and get up. Wake up and get up. It's different. ¿A quién le consultamos? ¿A quién más? Let me look for a boy. David Armando, tell me about your information. What time do you wake up? Wake up. I wake up at the 5 a.m. At 5 a.m. And what time do you get up? I get up at the 5:15 a.m. 15. There you go. Great pronunciation. Okay. Close, feed, wake up, get up. ¿Cuál nos hace falta? Wait. Vamos a hacer esto rapidito. Vamos a mute. Entonces, ¿qué más hago? Aparte de wake up, get up. Mira, tengo el verbo brush. Brush. What are the examples that I have here? Ahí veo a Guillermo Josué. Ayúdenme, Guillermo, a leer estos. The three words. I brush. Hmm? I brush my time. Okay. My child. My hair. My hair. Okay, the first one. Miren el primero que tenemos. Thank you, Guillermo. My teeth. Este es un nombre en plural. ¿Cuál es el singular de teeth? Dientes. ¿Cuál es el singular de teeth? ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo decir un solo diente? Uno. Ese es el plural. Cepillo mis dientes. ¿Cuál es el singular de teeth? Miren acá. Tooth. Diente, dientes. Claro, hago la acción en plural. Cepillo mis dientes. ¿Qué más puedo cepillar? My shoes, ¿por qué no? Mis zapatos, hay que lustrarlos. Lustrar, cepillar. Ahí se adapta el verbo. I brush my shoes. I shine, también se le puede decir sacarle brillo. Shine my shoes. And I brush, brush, brush my hair. Tal vez podemos hacer una adaptación de el verbo. No le llamamos tal vez cepillar mi cabello, sino peinar. Entonces, ¿cómo digo peinar mi cabello? Puedo ocupar el verbo comb. Esto es peinar, comb. Brush, cepillar. Comb my hair, brush my hair. Depende de lo que ustedes quieran expresar. Ok, ahí está. Vamos aprendiendo nuevo vocabulario. Comb, solo lo voy a ocupar con el cabello. Este. Por favor, no vayamos a confundir que es para los tres. No, solo con este. ¿Preguntas? Questions about the verbs. ¿Cuántos verbos llevamos ya? Teacher. Yes, tell me. What is the difference between the verb rise and the verb get up? Can use and different examples. The verb rise and get up. Yes. Okay. In the case of rise. Okay. How can I explain this? What is the action that the sun el sol, the sun rises in the morning. Miren la acción. Esto es, sí es cierto que es levantarse, pero esta acción, como les digo, no toca una superficie. Rise. Es levantar, se desprende o se despega de una superficie del suelo. En el caso de get up, sí es cierto, es una acción de pararse. O si estoy acostado, me levanto. Pero toco
una base, el suelo. Get up, rise, levantar también, pero es en el aire. No es como que si dijeran, la niña endemoniada se levantó. Ajá, de la rises, cama. Exactamente, rises. Yes, rises, flota. O sea, esa acción, no quiero decir flotar, pero es levantarse, pero no te conoces. Es como algo imaginario. Not really, no imaginario, no. No imaginario. Oh, no, o se levanta la ave. Exactamente, alza su vuelo. Alza vuelo. Despega, alza vuelo. Rise. Y va en el aire, rise. Alta, yes. Rise, ahí está. Buenos ejemplos, rise. So, the sun rises in the morning. El sol se levanta. Podemos ver a lo alto, rises. That's it. Entonces son dos verbos muy es que similares. Esa palabra la he escuchado en una canción, por eso le decía. Bueno, ¿cómo es la expresión que he escuchado? Tell me about the expression. No remember. Ok, si se recuerda, vamos, rise. Deberás cantar. Claro, queremos escucharlo cantar. So, rise. Levantar. Levantar. Rise hell, dicen algunos. Ahí está. Vaya. 10 verbos. Aquí tienen 5. ¿Se acuerdan cuáles son los otros 5 que vimos? Aquí tengo close, feed, wake up, get up, and brush. Quiero ver si están prestando atención. ¿Cuáles son los otros 5? Prepare, boy, help, there you go. Green, right. Open. Open. Ah, pues sí, si están prestando atención. Great job. Drink, questions about open. This. Drink, you have opened. And all of those ones. Yes. Okay, let me send this picture to WhatsApp. Vamos completando nuestro vocabulario. Vocabulary practice. Here we go. Okay, y tengo los últimos 5. Casi estos 5 que tenemos por acá, los últimos los ocupo en el trabajo. Los demás, si se fijan, los ocupo en la casa, mientras voy al trabajo, and that's it. But these 5 last examples that I have, we are going to mostly use them at work. These are the ones. Receive. Ahí están. Receive, start, send, report, supervise. Okay, let's go one by one. Do you know the meaning of receive? What is this? Receive. What is this action? Recibir. 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 Receive. Start. Start. What is that? Iniciar. Muy bien, iniciar. Me encanta esa traducción. Send. Enviar. Enviar, perfecto. Enviar. Report. Reportar. Ok, reportar. Excelente. Judith in class. Supervise. Supervisar. Supervisar. Son acciones que muchas veces hacemos. ¿Cuáles hacen y cuáles no hacen? Receive. Receive. Start. Send. Vaya, veamos los ejemplos y luego me dicen qué hacen y qué no hacen. I receive clients. Clientes. I receive clients. Escuchen la pronunciación. Clients. Nada que ver con clientes, ¿se parece? Pero no es igual. Client. I receive complaint. Do you know what is complaint? ¿Qué será una complaint? Como un complemento. Not really. Tengo un... Ahí está, ya la averiguaron. Complaint. I have a customer. Tengo un cliente. It's very angry. Está muy enojado. Se queja con el jefe. Yo recibo una queja del cliente. Complaint. Quejas. Oh. Complaint. Queja. Complaint. Quejas. Queja. Quejas del supervisor, a complaint. O al contrario, quizás yo no recibo, sino yo doy quejas. Entonces, en este caso, in these cases, I report or I give. I give.
Quizás yo no recibo, sino que yo doy quejas. Y no pueden, no lo tomemos como quejas en el mal sentido. Puede ser un reporte de que algo no ha funcionado, lleva 5 días sin funcionar y no lo han arreglado. Un complaint. Tal vez no estoy enojada, sino estoy dando una observación, una queja. A complaint. I receive calls. I receive calls. Recibo llamadas. All right. Client, complaints, and calls. Check, check. The verb start. Yo inicio o yo empiezo. ¿El qué empezamos? ¿Qué acciones hacemos todos los días? I start to work. Empiezo a trabajar. ¿Cuál sería un buen complemento? I start to work at morning. 7. In the morning. Es una expresión de tiempo. I start to work at. I start to work in the morning. Ustedes pueden complementarla. I start to get ready. A alistarme. Empiezo a alistarme desde las 4 de la mañana. I start to get ready at 4 a.m. At 5 a.m. Get ready. Alistarme. I start to eat. Empiezo a comer. Puede ser mi desayuno, almuerzo, cena. I start to eat my breakfast at 6 a.m. I start to eat my lunch at 12:30. Y así pueden complementar. ¿Qué otra acción podemos poner acá? Empiezo. ¿Qué otras cosas iniciamos? Trabajar, alistarme, comer. Class. Make it up. I like it. How was it? Manuel me dijo my class. I start my class. Inicio mi clase. My English class. ¿Qué otra cosa? I start the car. También. Eso también aplica. El carro. Se fijan que tenemos que encenderlo primero. Y a cocinar. Cook. To work, to get ready, to eat, to cook. Miren, en este verbo hay una forma que se repite también. El verbo lleva el to at the beginning. Sería bien difícil que yo diga I start work. Se puede, sí se puede, pero lo más común es esto. I start to work. I start to get ready. I start to eat. ¿Por qué necesito agregar entonces esto? Porque es un verbo el que va. En el caso de los otros verbos, yo recibo, todos son seguidos por nombres. Clientes, quejas, llamadas, todos esos son nombres, no son verbos. Pero en el caso de aquí, de esta acción, yo empiezo, es seguido por otra acción. Empiezo a trabajar, empiezo a alistarme, empiezo a comer. Por eso este verbo es bien único, ¿miren? Porque le sigue otro verbo. Por eso es la redacción así. En el caso, si es solo un nombre, yo empiezo mi clase. ¿Mi clase será un nombre o un verbo? What is that? It's a noun. Es un nombre, clase, nombre. Por eso es que no necesito agregar el to después del verb. I start to cook. Aquí sí. Cocinar. Esto es un verbo. Por eso I start to cook. Porque son dos verbos en una oración. Ok. I send, envío. ¿Qué cosas enviamos? I send reports. Texts. I send emails, messages. Me dijeron text messages. Mensajes de texto. Text messages. Aunque ahora saben que hay nuevos verbos, nuevos
palabras que se han adaptado por las redes sociales. ¿Cómo decimos cuando enviamos un mensaje por Instagram, por Facebook, por WhatsApp? ¿Qué palabras ocupan ustedes? DM. Un DM. ¿De qué plataforma es el DM? El DM es de Twitter. DM de Twitter, en serio. ¿Saben qué DM es una forma corta de decir? Direct message. Ok, sí, ya ve que están bien sabedores de todo este vocabulario. Direct message. Envíame un DM. DM, DM. ¿Nunca lo han ocupado, Xiomara? DM. No. ¿No? Es bien difícil, pero, es bien difícil usar eso. Pero algún día se lo pueden decir, hey, DM me. ¿Sí? Sí. DM. Es que por eso no la he descargado, es bien difícil, Twitter. Mensajeame, mandame un mensaje, DM me. Se convierte en un verbo, imagínense, son verbos que en estos últimos años se han adaptado al inglés, DM. ¿Qué otra forma? En Facebook ocupan Messenger. ¿Qué otro verbo ocupamos? Direct message, DM. No recuerdo, pero hay otra expresión para Facebook. Cada red social tiene una forma de decir mensaje. Imagínense. DM. En Facebook a veces aparecía antes como inbox. Ahí está, muy bien. Esa es la otra. Inbox. ¿Ya han escuchado esta? Inbox. Inbox. Sí. Inbox, donde yo recibo mis mensajes. Inbox me, o sea, envíame un mensaje. Interesante. Y la más común es text me. Text me. Esta la puedo ocupar en WhatsApp. Hey, text me. O sea, escríbeme. No estoy ocupando mi mano para escribir, sino I am typing. Todos estos son ejemplos de cuando estoy digitando. No estoy escribiendo con un lapicero, sino teclado, ya sea virtual o de una laptop o computadora. Typing. Okay. Text me. Textéame. Text me. So, I sent emails. I sent messages. I send text messages. Ahí no se ocupa nada de I send a messenger, claro. O... Ajá. Yes, en este caso, como yo estoy hablando en plural, reportes, sí. Claro, pero si es singular, puedo decir I send a report. I send an email. Si hablo solo de un mensaje, I send a message. Okay. Claro, se puede ocupar en singular, en plural. Pregunta sobre este. I send, envío. ¿Qué otra cosa? Mercadería. ¿Alguna acción que ustedes hagan? ¿Qué hacen? ¿Que tengan que enviar algo? O not really, quizás no lo hacen ustedes. ¿Qué más hacen? Pues, ajá, tía. Lo empacamos, pero no, bueno, enviamos. Solo que lo recogen y se lo llevan. Igual lo envían a otro lugar. Ok, entonces vamos a agregar verbos que ustedes ocupen. Vale. Ya vamos a agregar más. I send. Empaco. ¿Cómo digo empaco? Ajá. Vamos a agregar eso. Ahí está. I report. Miren esto, sí creo que lo hacen. ¿Qué tipo de reportes hacen? Yo reporto problems. ¿Qué tipo de problemas reportan? Claro, no son problemas personales, sino... Tiene que ver con el ambiente laboral. I report. The security. Exactly. Or issues. Estos son sinónimos. Problem, issues. ¿Cuál es la diferencia de problem and issue? What is an issue? Common issues is like we have something to talk. For instance, give me an example. Ok, issue, podemos traducirlo como un asunto. O sea, está pasando algo,
sea, un asunto, reporto un asunto. Problemas aquí sí ya pueden ser quizás negativos. I report an issue. Ah, reporto que hay una situación. Una situación o grave. Surgió una reunión de repente. Eso sería un issue. No es negativo, pero es una situación que acaba de pasar. An issue. O que se está dando en el momento. Una situación. I report an issue. O le comunico a mis compañeros que mañana no vamos a trabajar. Es un issue, una situación. O reporto que han cortado el agua y no deben usar los baños. Es un issue. Puede ser positivo o negativo. ¿Qué sí? Problems, sí es negativo. Problemas. ¿Qué tipo de problemas? Tal vez de salud. Yo reporto problemas de salud. Y como digo, health issues. No me siento bien, le dicen al supervisor. Me duele la cabeza. I report health problems. Reporto problemas de salud. No me siento bien. Me siento cansada. Bueno, eso no lo reportamos, pero tal vez lo expresamos. Inconvenience. ¿Qué será? Eso sí es muy, se parece al español. What is an inconvenience? Inconveniente. Inconvenientes, exactamente. Inconvenientes. Voy tarde. Hay tráfico, una situación que yo estaba esperando. Ese es un inconvenience. Yo no lo planifiqué. Inconvenient. Entonces, claro, voy tarde, le reporto my inconvenient to my boss or to my supervisor. Recuerden, inconvenient, situaciones no estaban planificadas. Estaba lloviendo, hay tráfico. Estoy enferma, no asisto al trabajo. Eso es un inconvenient. ¿Ok? O salí al almuerzo. Me cayó muy pesado el almuerzo, me siento mal. Eso es un inconveniente. Yo no estaba esperando que pasara eso. All right. Parte de reportar. Supervise. Todos hacemos esta acción. I supervise the production. Claro, todos tenemos una actividad que se nos designa. Tenemos que estar pendientes de que lo que voy haciendo está bien. So, I supervise the production of the day. Or I can also supervise the process. Okay, the process that I need to follow. This is not only for supervisors. No solo para los supervisores. Everybody can supervise the activities that we are doing every day. All right. Who was a supervisor? ¿Quién es? ¿Tenía un supervisor aquí en la clase? Who is the supervisor? I don't really remember. Who was it? Or I guess I had two supervisors. ¿Quiénes me dijeron que eran supervisores acá? Two supervisors. Hi. Okay. For example, ¿qué actividades hace usted como supervisor, David? Supervisor invoice. All right. Supervisor load container. All right. There you go. So I supervise. ¿Se fijaron que David me dio dos ejemplos que no están acá? Escribámoslo, David. One more time. I supervise. What did you say? Load containers. What type of containers? ¿Qué tipo de contenedores? The containers, you said. Son navieros, no sé cómo se pronuncia. Can you spell that? ¿Cómo lo deletrea? How do you spell that? Because I didn't get the idea. También no creo que no capté la idea. Solo entendí containers. Es que como yo conozco el container como el que viaja por barco. Ah, claro, sí. Son containers, sí. Así se le llama. Y el otro lo conozco como el que es fugón. All right. Entonces dejémoslo así, claro. Los containers, sí. Son los que viajan por barco, claro. Containers. Pueden traer cualquier tipo de... ¿cómo se le llama? Materia prima. Materia prima también. Todo lo que ocupamos nosotros para la producción.
Vaya, agreguémosle, ¿cuál me decía? ¿Qué otro verbo no hemos agregado? ¿Qué más hacen ustedes aparte de receive, start, send, report, and supervise? ¿Qué más hacen aparte de estos verbos? Porque estos sí son utilizados en el trabajo. Agregamos uno más. ¿Será que agregamos el verbo producir? Produce. ¿Qué otra se les ocurre? Produce. ¿Qué hacen ustedes en su trabajo? Piensen y díganme qué verbos ocuparíamos para expresar lo que hacen en su trabajo. The activities that you do. Apart from produce. Yes, any other? Where is my class? ¿Qué haces en mi clase? Sí, porque yo puedo inventarme unos cuantos verbos, pero no, quiero escucharlos a ustedes. Porque quienes van a expresar qué hacen son ustedes. What do you do? Yes. The pack. Manufacturate. Tengo este verbo que me gusta. Where is it? Aquí estoy leyendo qué funciones podrían hacer ustedes para darles ideas. Where is it? Manufacturate. ¿Saben qué es esto? Manufacturate. ¿Qué se les viene a la mente? Manufacturate. ¿Cómo hecho a mano? Ajá, quizás no en sí a mano, sino que también el proceso tiene que desarrollarse con mis manos. Manufacturate. ¿Aplica para ustedes? ¿Yes? ¿No? Yes. Sí. All right. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Became. Bueno, estoy tratando de darles ideas. Pero ayúdenme para yo traducirlo, si no. Puede ser que no tenga 100% de certeza lo que yo esté expresando. ¿Cómo se dice empacar? Ah, ese es el verbo que alguien me había dicho. ¿Por qué no me acordaba? Empacar. Pack. Tiene del verbo pack. I pack. Yo empaco. Pack. Y aquí podríamos expresarlo de acuerdo a cómo ustedes empacan. Si empacan por cajas, unidades, docenas. Hay mucha variedad para hablar de pack, empacar. Denme ideas para traducirlo. I pack. Empaco. ¿Qué hacen? Díganme. Para que sepan decir en inglés, ¿qué hacen ustedes? What do you do? I pack. Yo empaco. Panty. One more time, please, David. Otra vez, David. Deme idea. Pack. Pullover, blue, panties. The panties. Ah, oh, panties. Literal, las panties. I packed the product. I packed. Y pueden mencionar el nombre de lo que empacan. Miren esta otra, me encanta. I operate. ¿A qué se refiere este verbo? Operate. I operate. Operate. Operar. Operar. Pero de acuerdo a su contexto. I operate. What do you operate? Operar. ¿Qué manejan ustedes? ¿O qué herramientas manejan? Ahí sería el verbo operate. Máquinas. Exactly, I operate the machine. I operate. Operate significa, ¿cómo lo traducimos a español? Eso. Utilizar, no es utilizar. Let me make it clear. Manejar. Operador. Manejar un equipo. En este caso, las maquinarias. I operate the machine or the machinery.
Ok, ¿qué otro verbo ocupan? Vamos, clase, ahorita estamos en el trabajo. Cosas que hacen. Yes. Let me see. Ya tenemos produce, ahí está. Manufacturing, me parece por acá. Great job. Packing, también ahí está. Let me read. Estamos leyendo un artículo de... Ese es de México. So operate. I labor. Vale. Otro verbo que se parece a trabajar. Pongamos work, porque es algo que hacemos, ¿verdad? Yo trabajo. I work. Y I labor. Work or labor. I trabajo. Yo trabajo. I work. I labor. ¿Cuál es la diferencia? Work. Puede trabajo. Ser, yo trabajo haciendo y mencionan la actividad. I labor. Yo trabajo 7 días a la semana. Algo más en general. I labor. O yo trabajo y mencionan el nombre de su lugar de trabajo. I labor at inglés corporativo at night. I labor. Trabajo en... Y acá sí es una acción. Trabajo es algo que yo hago, literal. Bien, clase. Questions about this. Preguntas de lo que hemos hecho. Questions, questions, questions. Aquí está. Let me send this to WhatsApp. Ya tenemos entonces how many. Creo que son como de 15, like 20, 20 verbos. To express what are the activities that you do. All right, so let me listen to you. Les envío ahorita los 20 verbos que tenemos. Y ahí van los ejemplos. Ok, tengamos ahorita la conversación. Conversation practice. Tenemos 30 minutos. Before, antes de escucharlos, I am going to send you in groups. Los envío en grupos. Traten de organizar sus ideas. De esos 20 verbos que tienen, what are you going to do? Actividades que hacen. Si se fijan, los agrupé en casa, mientras voy al trabajo y en mi trabajo. Puedo preguntarles cualquiera de esos. What do you do at home? ¿Qué haces en casa? What do you do at work? ¿Qué haces en tu trabajo? La idea va a ser expresar ideas con los verbos que les proporcioné. Vayan, generen, practiquen con sus compañeros en 5 minutos y luego regresamos de speaking practice. Is it clear what we are going to do? ¿Sí queda claro? Sí, practiquen lo más que puedan con sus compañeros. Voy a andarlos escuchando entre todos, pero hablen cuando yo los ponga en grupos. Please, you need to practice. Hablen todo lo que puedan. Here we go. For groups, 5 minutes to practice. Go class. What do you do? ¿Qué hacen en su trabajo y en casa? Do it right now, please. Go. All right. There you go. Okay. Los que están acá, vamos a empezar aquí la actividad. I have Manuel, Fátima, Marielos, Lilian. I have David and Sandy. Vaya, chicos, practiquemos. A veces creo que hay ventaja quedarse acá, pero not really. Ay, close. Vaya, de todos estos, empecemos con Manuel, que es el primero que me aparece. Manuel, what do you do? ¿O cuál sería su rutina diaria? What do you do every day? Tome cualquiera de esos verbos. Empiece a hablar. Speak, speak, speak right now.
Teacher, se cortó cuando me estaba preguntando, no sé qué me preguntó. Sí, es verdad, vi que se me quedó congelado. What do you do? ¿Qué hace? Y se volvió a cortar. Vale, ¿qué hace? What do you do? ¿Cuál sería su rutina? Vamos, elija cualquiera de los verbos y de los ejemplos. What do you do, Manuel? De los como I eat, yes. Como decir yo ceno, yo ah, claro, ajá. Sí. Así. Sí, pensemos en la rutina, seguimos hablando de las rutinas. ¿Qué hace? What do you do in a day? En un día normal, ¿qué hace? Agarre de aquí ejemplos y lo escucho. Go, please. Vale, le doy uno de uno entonces. Ah, claro, sí. Puede ser uno de cada uno. Vamos, Manuel. I know you can do it. Sería I get at 5 a.m. I take a back time. I like for work at 6:20 a.m. Okay. Y sería I eat, yo como a meal. I eat a meal, ¿sí? Okay, yes. Sería para las tres comidas, ¿verdad? Aquí está. A esa está ocupando. Okay, perfecto. Está ocupando estos verbos. Go, please. Right now, tratemos de usar los que hemos aprendido. Y si yo digo que la compro, tengo que decir I bought breakfast. Exactly, I buy breakfast. Muy bien, I buy breakfast. Y si yo abro algo, I open office, I open garage, I open clinic, I open window. Yes, exactly. There you go. Y si yo preparo, I prepare my breakfast, yes, my lunch, a sandwich, a burger, some snacks. There you go. Y si yo digo compro, I drink water, I drink coffee, así sería, ¿verdad? ¿Compro o tomo? Este es tomar. Drink. Si yo tomo. Eso es tomar. Si yo tomo. Ajá. Si yo tomo. Muy bien. Este es comprar. Don't forget. Buy. Este sí es comprar. ¿Ok? Vale, entonces ahora agarre una de una y ya va a ver que esa secuencia de ejemplos le va a generar una idea bien grande, bien clara. O sea, un párrafo. Sí. Vamos, entonces, por ejemplo, ¿qué haría yo? Si me preguntan qué haces, yo puedo decir, I prepare my breakfast. I buy lunch. Yo compro el almuerzo. I eat my lunch at 12:30, a las 12:30. I drink water. And I opened the office. Agarra ejemplos para ver cómo suena. Vamos. What do you do? I get at 6 a.m. Right. I drink coffee. Okay. I prepare my breakfast. Yes. ¿Está allí? Ok, amazing. Ahora preguntémosle a Fátima. Fátima, what do you do? ¿Qué hace? What do you do? Denme idea de todos los verbos que vimos. I wake up at 5:20 a.m. All right. I get up at 5:30 a.m. Okay.
I brush my teeth. I brush my teeth. My teeth. I prepare my breakfast. All right. I eat my breakfast. I drink coffee and buy lunch. Wow, amazing. Bien, Fátima. Fátima hizo, ella sí usó como 10 verbos. Le conté 10 verbos. Y se fijan, clase, esa es la idea de conocer más vocabulario y verbos. Great job, Fátima. Lo hizo muy amplio. There you go. No sé si tengo a Lilian por ahí. Lily. ¿Quién más está por ahí? Let me see. Guillermo, está por ahí. Creo que no me escucha, Guillermo. Hi, Guillermo. ¿Qué se me había hecho, Guillermo? Se me desconectó. Se le desconectó. Sí. Vaya, pero ya lo tenemos acá. Aprovechemos que Guillermo nos escucha. ¿Cómo respondería Guillermo si yo le digo, what do you do? ¿Qué hace en un día? ¿Cuál es su rutina? What is your routine? Y puede ocupar cualquiera de estos verbos. Go, please. What do you do? What do you do? I prepare my breakfast. All right. I drink water. Yes. I open. You opened, open window. You open the windows. Give me more examples. Más ejemplos. More examples, please. I brush them. There you go. I brush my teeth. Mascota no tengo. You don't have pets, okay? Tengo mascotas. I close. Report. Yo cierro report. Okay, close the door. I close the report. I report problems. Exactly, I report problems. I send report. I send reports. Excellent. Vaya. Sigan haciéndolo así. Repasen. Se las compartí en WhatsApp. No sé si está Lily. Sandy, creo que está ocupada. Lily, I guess she's busy as well. Déjenme chequear aquí el chat. Voy a ir a revisar a los grupos de sus compañeros. Practiquen, porque igual les puedo volver a preguntar. What do you do? ¿Qué hacen? Manuel, you did an excellent job. Fátima and Guillermo. Amazing. Lo están haciendo muy bien, chicos. Voy a visitar a sus compañeros. Great job. Ya regreso, ¿ok? Here we go. There we go. Okay, I'm going to be here listening. Lo voy a escuchar. Oh, ya nos dio pena. No, let me listen to you. I close in the door, yes. The house. Yes, okay. Yes. I prepare a burger, my son. Okay. I drink pastries and coffee. Exactly. You drink coffee and eat pastries. Remember, you drink coffee and eat pastries. Okay. Ah, yes. Y en el trabajo, pues. Okay. In the work, no. No alcancé a hacer esa. Estoy pensando. ¿Qué hace en el trabajo? No, nada, teacher. Ah,
and work and the pack. Aquí está, aquí está. Ajá. Ah, uh-huh. Pero aquí no se agregó. Lo que siempre le agrego, uh-huh. Pierde cuando lo proyecto. Aquí están algunos ejemplos. What do you do, Xiomara? The, the word to pack. Ajá, you packed. Ajá, ustedes empacan, you packed. Uh-huh. And to messenger, mensaje, no, emails. You send. ¿Cuál es el verbo? Yo envío, I send. You send emails, send and emails. Work. At work, okay. Mm-hmm. I report problems. Exactly, you report problems. Security. Exactly. Todo eso hacen, so what else? ¿Qué más? A veces. Ah, okay. I supervise and the production. Yes, you do. Okay, claro. The pack. Lo empacado, no sé cómo se puede decir ahí. Muy bien. I supervise the packing production. Ah, I supervise the packing, the production. The packing. Creo que esto es algo que todos hacen, ¿verdad? The packing production. Sí, yo superviso lo que mando empacado. Claro, porque imagínense. Tengo que revisar. Si no, cuando se produce un inconveniente, ¿quiénes tenemos el problema? Uh-huh. Nosotros. Entonces, todos supervisamos. Ya les dije, no solo el supervisor. Todos sí. Supervisamos que nuestro trabajo se haga tal cual nos han solicitado. I supervise the packing production. Perfecto, me encanta. Oh, yes. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Los escucho. Por eso me gustan los grupos pequeños, para escucharlos. Oh, please. Karen or Ana María. Or Eliseo. What do you do? Give me some examples. No more examples. Don't be shy. No tengan pena, chicos. Don't be shy. No, not really. Si no, quieren practicar con todos sus compañeros. ¿Será eso? En la sala principal, teacher, es mejor así, dicen. ¿No? Yes. Yes. Vaya, Ana María quiere practicar con todos los compañeros presentes. Don't worry. Solo de ríe. No, para eso son los grupos pequeños, para que entre compañeros nos escuchemos y que yo también tenga la oportunidad de más detenidamente escucharlos. Porque a veces en la sala principal son casi 25 compañeros. No puedo escucharlos a todos. Sé que si surgen preguntas, please let me know. Vaya, voy a revisar entonces otro grupo. Si no hay más preguntas, voy al grupo 2. Excellent job, guys. All right, I am here. I have Roberto, Janira, and David Armando. Did you practice the verbs? ¿Practicaron los verbos, chicos? Yes, no? Yes. Yeah. Yeah. Okay, who wants to give you an example? ¿Qué hacen? What do you do? Vámonos al trabajo. ¿Qué hacen? What do you do at work? Work nothing. Okay. Wow, sería genial que nos pagaran por hacer nada, David. Lo que algún día. Entonces vamos a preguntar. Congratulations, diría. ¿Verdad? ¿Será que hay personas que hacen nada y les pagan? Sí, claro que sí. Pero no tenemos esa suerte. Así que denme sus ejemplos. Give me your examples. What do you do? ¿Qué hacen? Fíjense que, vaya, David Armando ya me dio varios ejemplos de él y los demás. Robert y Janine. What do you do? Uno sería, I start to work at 7 a.m. in the morning. Yes. I drink coffee. I operate the machine, de coser, no sé cómo se dice. Máquina de coser, no me acuerdo. Sewing. Ahorita lo pongo. Sewing machine. Sewing.
I operate sewing matching. I send messages in my social media. Exactly. I prepare my dinner. All right, you prepare your dinner, yes. I eat my lunch. All right. And buy candy. Okay. No more? And that's it. Wow, very complete. Great. In your case, Yanira, what do you do? Is Yanira there? ¿Han hablado con Yanira, chicos? No. Estaba conectado. No. Sí, ahí la veo, pero no la escucho. Por eso les he preguntado. So probably she's not here or she doesn't want to participate right now. Questions, David and Robert. Preguntas de lo que hemos estado haciendo. De estos 25 verbos, casi 25 verbos nuevos. Questions about... ¿Ya lo hice? No. Not right, is it clear? No. Bueno, porque veo que David y Robert sí, se atreven uno a participar y tienen bastante vocabulario, chicos. Ustedes tienen mucho vocabulario y saben estructurar muy rápido. So, Rachel, por eso quería escuchar a Yanni, pero creo que no está por ahí. Amazing, David and Robert, you're doing a great job. Okay, let me supervise your classmate. Voy a un nuevo grupo. Si gustan, pueden volver a la sala principal. Great job. Vaya, ya, fíjate que estuve con sus otros compañeros. Hoy solo me queda su grupo. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten al expresar rutinas en inglés? Tenemos casi 25 verbos nuevos. 25 new verbs. ¿Cómo se sienten? Aprendiendo. Claro, claro que sí. No, estoy nervios. ¿Por qué, Judith? Why do you feel nervous? Por la pronunciación. Ah, don't worry, ya les di la clave de la pronunciación. Ok. ¿En qué? Ah, pero acá. ¿Sabe qué? No, está bien, pero váyase a otro navegador. No sé si tiene Chrome. Chrome. Sí. Creo que es más completo, Chrome. Ahí creo que está usando. No sé qué navegador. Pero Explorer, creo que es. Explorer, ajá, es más. Es solo con ese navegador me abre el Zoom. ¿En serio? Sí. ¿Y en Chrome cuál es, teacher? En Chrome, acuérdense que tienen que poner how to pronounce. Escriban how to pronounce y luego la palabra que le sigue. O la que quieren practicar la pronunciación. How to pronounce, cómo pronunciar. Escucho y repito 10, 15 veces. Hasta que yo estoy seguro que no se me olvida cómo leer esa palabra. How to pronounce. Okay, there you go. Vaya, Judith, Brenda, Sandra, María, los tengo por ahí. Por ejemplo, si yo les pregunto, what do you do? ¿Qué hacen en su trabajo? What do you do at work? Hoy tengo la oportunidad de escucharlas solo a ustedes. What do you do at work? I am produce a ship. Exactly. What else? ¿Qué más? Only. Vaya, entonces en su trabajo solo eso. Y aquí yeah. En casa o en any other place, what do you do? In my house, I prepare my dinner for my family or sister. Okay. Or my sister. Okay. Only. Ok,
Can you give me examples about what do you eat? What do you drink? Drink sometimes coffee. Oh, sometimes you drink coffee. What do you eat? It's not. Okay. Do you eat snacks? Ice cream. All right. Sometimes you eat ice cream. There you go. Perfect, Judith. In your case, Sandra, tell me about your routine. What do you do? I supervise the production. I report problems. Yes. Y en mi casa. Okay, at home. What do you do at home? In home, I prepare dinner for the family. Yes. I start my class. You start the class. What time do you wake up and get up? Wake up, get up. What time? Five a.m. Okay. You wake up or get up at five. ¿Cuál de las dos acciones hace a las cinco? Wake up or get up. Wake up. ¿Cómo es? Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Vaya, la pronunciación de esto, wake up. Fíjense que es como que forme una sola palabra. Wake up. Wake up. Wake up. Muy bien, muy buena pronunciación. Wake up. Y lo mismo pasa con esta. Get up. Forma una sola palabra. Get up. Get up. Okay, all right. Y en el caso de Brenda, Brenda, what do you do? ¿Qué hace Brenda? I produce underwear. Oh, okay, excellent. Está siendo bien específica. I produce underwear. Yeah. Do you pack? Do you pack the product? ¿Empacan? No. Just produce, solo producen. Produce, sí. Solo producen. You supervise, supervisan algunos y producen. Others. In your case, you did. Supervisor, toda la producción. Wow. Utilizamos cada pieza. Imagine. Ahí acá no lo puedes decir en inglés. Pa, esa es la idea, que usted sepa. En español yo sé defenderme y decir qué es lo que hago. Superviso la producción. Claro, o sea, lo que yo estoy produciendo. Judith, ¿qué hace también? What do you do? No, I am producer, but, pero no sé cómo se dice. Dígame. ¿Cómo se, o sea, hago lo que hago, lo de la parte de la camisa? No sé cómo. Tenemos que llegar a ese vocabulario, claro, porque... Si alguien me pregunta, es que no sé cómo se dice. No, esa es la idea de esta actividad. Vaya. O sea, yo le hago el ruedo a la camisa, ¿cómo se diría? Vaya, o sea, puedo decir, yo produzco camisas, pero exactamente lo que hago. Para decir exactamente mi operación. Entonces puede decir, claro, supervise. Parte de supervisar es yo irme asegurando que lo que yo hago... Está bien, entonces yo superviso el proceso de lo que yo estoy haciendo. I supervise the process. Y no soy específica. Si se me olvida cómo o no sé cómo decir exactamente lo que hago, I supervise the process of. Y mencionamos. Okay. At work, I supervise the process of production. Podemos decir esto, miren, en palabras bien generales. Yo superviso el proceso
de producción. No necesariamente especifico lo que digo. Proceso de producción, obviamente, de lo que yo hago. Todos hacen cosas diferentes, por lo que veo. O hay otros compañeros que hacen empacar o hacen otro tipo de cosas. So I supervise the process of production. Y así ya tienen una respuesta. Si alguien les pregunta qué hacen en el trabajo, no solo supervisan clases, reportan problemas o no. Claro que sí. I report problems, issues, I report inconvenience. Sí, porque se reportan problemas de máquina, a veces claro. No dan problemas, a veces no dan problemas el mal corte que viene de la tela. Vaya, entonces todo eso ustedes lo reportan, no solo a supervisores, puede ser a los mecánicos, a los que les ayudan a reparar cualquier falla con la máquina. Creería que no son ustedes que reparan, hay cosas pequeñas que creo que sí. Se puede reparar de una máquina en el instante ustedes, pero cosas que deben de reportar para que pasen a otra área. Entonces, aquí, yo acá me basaría. Si me preguntan qué hago en mi trabajo, básense el verbo supervisar y reportar. Y estas también, empiezo a trabajar, me alisto. Son acciones que hacen ya en su lugar de trabajo. I start to work at 7. I start to get ready. Me alisto para irme también, ¿por qué no? Me alisto para salir del trabajo. I get ready to leave. Listo para irme. Me alisto para comer. El almuerzo lo comen allá. So I start to eat at 12. Todos estos son verbos que ustedes pueden utilizar. Vale, vámonos ya de regreso al grupo. It's over. Lo bueno es que pude escucharlos a todos. You're doing a great job. Marielos me quedó por ahí, pero no sé si está por ahí. Marielos. Questions, Marielos? I guess she's not there, right? Creo que no está ahí. Vale, vamos al grupo principal. Great job, girls. Amazing. De hecho, iba hasta el viernes. All right, let me bring your classmates back. Miren, ¿saben qué es lo bueno de las salas? Tengo la oportunidad de escucharlos ya más detenidamente. Veo que sí, ha habido un progreso, claro, de la clase número uno, from class number one up to this point. Yes, lo siento más seguros en lo que vamos haciendo. Algunos sí todavía un poco temerosos. Me da miedo cuando la teacher entra. No, don't be afraid, no tengan miedo, ¿ok? No, esa es la idea. All right, class, creería que hoy sí. This is going to be the last class of routines, última clase de rutinas. Ya tendríamos que estar listos para expresar mi rutina. At work, at home, or at any other place. Ok, ¿cuál será nuestra actividad última? ¿Qué hacemos antes de irnos? What is the last activity that we do? Checking this. Exactly, please. We need to check the list. So please, stay here or present. Dijimos que Ana Gloria is not here, right? Ana Gloria Hernández de Alvarado, not here. Ana María Rivas. Ah, there you are. Excelente, Ana. Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Ok, Brenda. Ana se me salvó. Ana quería participar con toda la clase. Carlos Antonio Cruz. Carlos Cruz. Ahí está Carlos, dice presente en el chat. Great job. Carlos Enrique Mena. Presente. There you are, Carlos. Excellent. Cindy Sivania Rodríguez Leiva. Present, teacher. There you are, Cindy. David Armando Romero. Present, teacher. Great job, David. David Otoniel Cortés García. Not in the class. Fátima Laura Mejía. Present. There you are, Fátima. Gloria Isabel Galán Rivas. She's not here. Guillermo Josué Osorio Ventura. Present, teacher. He's present, excellent. José Roberto Ramírez Beltrán. Present, teacher. There you are, Robert Beltrán, excellent. Karen Patricia Ramírez Pérez. Karen. Present, teacher. Okay, Karen, thank you.
Catherine Mercedes Soriano Romero. Okay, she's not va de fiesta. Exactly, she's not in the class today. Lilian Elizabeth Cuellar Ramos. Present, teacher. Okay, Lilian, thank you. Manuel Alexander Gómez Peña. Present, teacher. Okay, Manuel, excellent. Marielos Elizabeth Díaz Pérez. Marielos, she was there. Por ahí la acabo de ver en el grupo. Marielos. Natalie Marilyn Sorto Sánchez. But she was here. Oscar Eliseo Amaya Quintanilla. Oscar nos dice presente. Ahí está Eliseo. Thank you. Roberto Antonio Guzmán. Present. Okay, Roberto. Rocío Marisol Gómez. She's not here. Sandra Yamileta Alvarado. Present, teacher. Okay, Sandra, thank you. Verónica Guadalupe de Paz Rosales. She's not here today. Wendy Judith Quintanilla Marroquín. Present, teacher. Okay, Judith, thank you. Xiomara Elizabeth Ramos Escobar. Present, teacher. Okay, Xiomara, thank you. And Yanira Reyes de Asensio. Where did you go, Yanira? She was here. Present, teacher. Oh, there you are. Thank you. So, class, time is over. Una clase muy productiva. No tengan miedo de participar. Acuérdense en el chat. Hay alumnos o compañeros que han tomado la iniciativa de practicar. Okay. See you tomorrow, class. Have a good night. Bye-bye. Was an excellent class today. See you. Bye. Bye. Good night, bye class, good night. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Good night, Fatima. Good night, teacher. Good night to you, Manuel. Good night. Bye-bye. See you then. See you tomorrow. See you later. Goodbye. Oh, Robert, good night, Amino. ¿Y por qué a David no me dice goodbye? Pues, ya vieron que hay goodbyes personalizada. Ajá, vamos a ver qué pasa ahí. Saludos, dice. Esto, chico, va. Vámonos, Jack. David, good night. Ahí está, okay. David, su good night. Thank you, Xiomara, good night. Hasta un tarde, vieron. Ustedes, va. Nos vemos mañana, pórtense bien. Good night, see you tomorrow. See you tomorrow, take care, bye-bye, guys. Good fears. Goodbye.